Pero vamos a empezar a hablar de política y de otras cosas con este señor que lo vi el otro día en una foto que ahora se la voy a comentar, que él ya sabe porque se la comenté en forma privada. Hola Diego, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué hace, Macu, querido? Mirá cómo te salta la academia, ¿eh? ¿Viste? Tuviste el furcio de la academia. Mirá que... Sí, sí, claro, sí. Pero esperá, porque ese Hotel Merit pertenece a una academia, a una cadena, fíjate, dije academia de nuevo, a una cadena de hoteles muy importante que es cordobesa. Y pero bueno, vos fíjate nada, que el otro día, la otra vez, ahora hace un tiempo hablando con vos, me acuerdo que me dijiste, venite a tomar un café, siempre tenemos con ese café pendiente, y yo te dije, che, pero Franchella vive cerca de tu casa, yo me lo crucé un par de veces, imagínate con dos hinchas Racing estar hablando. Yo gallina... Pero bueno. Bueno, es verdad. Te cuento una pequeña anécdota antes de hablar de lo nuestro. Un día estaba tomando un café en la esquina de Oro y Libertador. Sí. Y hoy anduve caminando por ahí porque estoy volviendo de una operación. Así que estoy caminando, sí. No estoy corriendo. Y en un momento me saluda Franchella. Y yo lo miro y no lo reconozco porque estaba con un gorrito. Ya estaba siendo el encargado. Ya el ultra, encargado, ultra. Claro, te iba a decir, el encargado. Ultra famoso. Entonces me agarré, yo estaba con una chica, con una amiga, y se saca los anteojos y me dice, soy yo, boludo. Y entonces no lo había conocido, estaba de gorrita y de pantalones cortos. Y estaba con un amigo. Entonces me dice, ¿te quedás mucho rato? Le dije, sí, me voy a quedar un rato. Bueno, dice, ahora vuelvo. Y se fue a caminar y cuando vino nos tomamos un café. Va, él tomó un agua y yo me tomé un café. Y nos pusimos a conversar y me dio vergüenza porque le dije que no había visto al encargado. Muy bueno. Entonces, muy después buena. Después lo vi. Ah, me parece que es muy real el relato. Ahora se viene totalmente. Ahora se viene la segunda parte del encargado, que tercera, también parece que está buenísimo. La tercera. Ah, perdón, la tercera. La tercera. Pero bueno. ¿Cómo andás? Te vi el otro día una foto con Adorni. ¿Qué pasa? ¿Y tú son amigos con Adorni? Con Manuel sí, con Manuel hace mucho que somos amigos, con Manuel, con Lanari, somos muy amigos, sí, somos... Claro, Lanari también trabaja en el grupo de ellos. Claro, soy de ir a visitarlo dos veces por semana. Casualmente estuve el miércoles estuve con él, almorzando y hablando cosas de la vida, ¿viste? Nada, cosas de amigos. ¿Dónde se almuerza en la Casa Rosada? ¿En qué piso es el lugar de comida? No, yo como con Lanari como en el despacho de él, la oficina de él, además ni idea, viste, si uno entra a la oficina de él y yo me quedo en la zona esa, yo no ando dando vueltas, viste, porque... ¿Y dónde es? ¿En qué piso es la oficina de prensa y todo ese... Planta baja, donde están los molinetes a la izquierda. Ah, mirá vos. Sí. Bueno, sí, yo te quiero preguntar esto, porque lo de Manuel Adorni como vocero de Javier Milei fue algo que se eligió a último momento, porque creo, entiendo, que le habían propuesto a Marina Calabró, pero no sé si lo oficializaron. Pero después le dio una nota, Javier Milei, estaba dando notas a medios muy importantes, en esa serie de notas, a Viale, a la gente de La Nación, etcétera. Bueno, Viale en ese momento trabajaba en La Nación. Y después me sorprendió una nota que le da a Manuel Adorni. Para mí esa nota se la dio para ver qué onda. Manuel es un tipo con mucho conocimiento de economía y de política, pero después de esa entrevista ellos le ofrecen ese cargo. Mirá, yo, a ver, es muy subjetivo que hable de Manuel, ¿no? Porque tengo un aprecio importante por él y por Javier Lanari, me parece dos tipos con los que los conocí, como te conocí a vos, en los medios los conocí, y empecé a hacer una amistad y compartir momentos, pero me parece que es un funcionario que acertó el presidente Milei en nombrarlo vocero, porque creo que le da una dinámica a la vocería, un lugar que estaba cargado con la cuestión de Cerruti, ¿te acordás con el gobierno claro, de Alberto Fernández? Esa comparación lo beneficia mucho. Y, viste, le saca 150.000 cuerpos, porque uno puede, fíjate que hasta en charlas con tipos del peronismo, vos te lo digo, es decir, que
que me dicen hasta esperamos con expectativa la charla porque nos llegamos a veces a divertir con las respuestas de Adorni. Porque claro, tiene una chispa, me parece que tiene una chispa y una y una honestidad cuando responde, que es característica de alguien que en realidad no viene viciado de la política, ¿entendés? Claro, para darle un poquito más de incluso de argumento a lo tuyo, yo creo que se tuvo que poner en esa sintonía porque también, viste, ¿te acordás el periodista ese que es un pesado, que no sé cómo se llama? Lo empezó a poner en una situación en donde ya no era serio, ¿no? Y claro, sí, el de la FM La Patriada. Ese. Pero sí, y te digo la verdad, es decir, hoy uno se termina, uno termina queriendo también al personaje, ¿no? Es decir, porque más allá de la función que cumple como funcionario, que de mi punto de vista la cumple dentro de todos los parámetros normales y correctos, me parece que también a veces la gente configura un personaje y es una persona interesante, como bien te dije, comparándolo con la vocería anterior. No, por supuesto. A ver, vos que sos un estudioso de todo. La anterior te decía, tomá agua caliente y se te va el COVID, ¿viste? ¿Qué? Vos que sos un estudioso de todo, capaz que ya te pusiste a pensar en esto. ¿Qué otros voceros? Yo me acuerdo de José Ignacio López, creo que era el vocero de Alfonsín, claro, ¿no? Claro, el de Alfonsín era el de José Ignacio López, un gran vocero. Sí. Creo que es el vocero modelo para la democracia en el 83. Pero después fíjate que en la época de Menem, el vocero era Carlos Corach. Claro, en la puerta de su edificio acá a la vuelta de mi casa. Exactamente, y después tenía... En la primera etapa de Néstor Kirchner, más allá de Néstor Kirchner, que él también hablaba, pero vos tenías un plantel de voceros interesantes en la época de Kirchner. Obviamente que algunos medio mentirosines, pero... Claro, vos decís que abría el juego a sus ministros para que hablaran, ¿no? ¿Poco? Exactamente. En la época de la Rúa era Juan Pablo Bailac, ¿te acordás que lo boxearon? Totalmente. En Bahía Blanca, que le llenaron la cara de dedos. Juan Pablo también era un buen vocero. Después estaba Gallo, ¿te acordás que también era el vocero? Sí, de Gallo, que estuvo en infraestructura. Exactamente. Entonces me parece que también depende de la impronta que le quiere dar el Poder Ejecutivo y la función que cumple. ¿Por qué? Porque dentro de la estructura de este gobierno, me parece bastante correcto, cada ministerio tiene una vocería y nutre al vocero principal, al vocero del Poder Ejecutivo, de toda la información para poder dar las conferencias de prensa que da todos los días. Por eso me parece que es interesante la dinámica que se le está dando dentro de la estructura de gobierno a la cuestión de el pueblo quiere saber de qué se trata. Totalmente. Y ahora Milei le abrió el otro día la puerta a una candidatura para las elecciones próximas. Sí, viste, le habló, la verdad, y también te digo, es decir, habla muy bien de la función que cumple Manuel, es decir... Claro, obvio. Que yo... A ver, yo considero, esto es una opinión mía, no lo hablé con él, pero yo creo que se va a aburrir en diputados. Y sí, totalmente. Yo creo que es más dinámico la función que cumple dentro de ser vocero presidencial a estar sentado en una banca discutiendo, debatiendo. Pero lo que pasa acá es que cuando llegas a la política, una de las cosas más importantes que tiene es ser conocido. Y esto lo ha hecho muy conocido a Manuel. Sí, muy conocido. Y es más, y acá capaz que suena medio peronista esto, pero el presidente de la República, si el presidente, que es el que tiene el bastón de mando y la conducción, lo ve a su vocero con posibilidades de ser un buen candidato, yo creo que el vocero va a tener que hacer... Sí, señor, ir de candidato, si me parece obvio, que esa es la... Obvio, no. Me parece que son cosas que a veces muchos no entienden, la gente común, pero es parte de la conducción política, ¿no?, que tiene el presidente de la República. Metiste un buen tema ahí, porque al principio se le podía estar... Viste que al principio era como que Milei no tenía experiencia. Sí. Es más, algunos decían que no tenía mando. Y es un poquito como, ¿te acordás cuando Kirchner echa a Scioli, da un golpe en la mesa? Como diciendo, acá está, fíjense qué poca personalidad que tengo, ¿te acordás? Exacto.
Bueno, digo, ¿cómo lo ves en ese sentido, esa fortaleza de decisión? Sí, al presidente. Mira, a ver, yo siempre, capaz que, bueno, tu programa seguramente el presidente lo va a escuchar, espero que esa parte no se enoje, pero... No escucha, ni siquiera sabe que estoy haciendo radio, mira. Pero ¿sabés qué? Hay algo que vos recién dijiste y me parece interesante, ¿no? Es decir, uno le puede endilgar al presidente o criticar al presidente y decir, che, bueno, a ver, no tiene experiencia en conducción política de un país porque nunca fue gobernador, pa. Entonces, acá viene la pregunta, hola, Alfonsín fue diputado provincial y diputado nacional y después llegó a la presidencia. Claro. Es decir, yo no le... porque el dote de liderazgo, y acá me voy a ir a un libro de Henry Kissinger que se llama Liderazgo, te lo da otros elementos, ¿no? Que conforman a la persona. Y yo lo veo al presidente capaz, en un principio, titubeando, no conociendo la botonera del Estado o del gobierno. ¿Qué era lo que le, que le dijo Massa en el debate un poco? Exacto. Y que la gente lo eligió al más inexperto. Claro, pero hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, cuando llegó a la presidencia, también te lo vendían como que conocía la botonera. Y terminó teniendo una presidencia bastante triste. Exacto. Y Sergio Massa, que fue parte de ese gobierno, que también conocía la botonera, pero conocía la botonera para imprimir los billetes y generarnos inflación. Claro. Y hacernos cada día más pobres. Entonces, un presidente que llega sin experiencia, sin experiencia en el Ejecutivo, porque venía de ser diputado de la Nación, me parece que es loable lo que está haciendo en la actualidad, y yo creo que hay que darle un poco de soga, un poco de oxígeno, ¿viste? Si vos no podés matarlo a un presidente que recién va 6 meses de gobierno, ¿viste? A ver, muchachos, bajemos un cambio. No, bueno, pero pará, porque los que se enfrentaron tuvieron respuestas muy duras también, ¿no? Sí, obvio. El presidente tiene unas salidas a veces que capaz que a algunos nos puede producir como un che, se fue un poco a la miércoles. Sí. Pero a veces yo creo que hay que entender la situación de la Argentina, ¿no? Es decir, la gente ya no se come ninguna y está podrida. Mirá, yo hoy hablaba con un muchacho en la calle que me reconoció por la televisión y me puse a hablar con él, y me resultó gracioso, y me dice, la gente está podrido de la política profesional. Por eso banca Milei. Claro. ¿Entendés? Es decir, la gente está cansado del político que se acomoda la corbata, mira si los zapatos están lustrados, te hace una sonrisa linda, mira para el perfil que tiene que mirar y te da la respuesta que vos tenés ganas de escuchar. Claro. La gente prefiere escuchar, perdoná lo que voy a decir, che, estamos hechos mierda, hay que hacer esto para salir, obvio. Si no, la chocamos. Porque obvio. Nos acostumbramos durante 40 años a que nos digan, bueno, vamos a ir por acá, despacito, porque de este lado no va a ir bien, y si hacemos esto, ya está, flaco. Es decir, bueno, pero lo que acabas de marcar, Diego, es uno de los grandes atributos y de las novedades del gobierno y de la personalidad de Javier Milei. Yo creo que sí, y creo que también la forma de Milei, o la forma de llevar adelante el gobierno y su accionar, va a ser también que la política profesional va a tener que cambiar de algunos modos, porque la gente ya no se come el político con el lindo nudo de corbata y con los zapatos ilustrados y mirando con la mejor sonrisa la televisión y diciéndole lo que cree que la gente tiene ganas de escuchar. Bueno, fíjate que hay dos hechos, uno un poquito que lo podemos analizar un poquito más y el otro más nuevo. Es el hecho de que Pedro Sánchez saca a la embajadora de Argentina y a nadie le importa, ¿me entendés? O sea, no pasó nada, porque la sacó un partido, no la saca España. Esta es mi opinión. Y ahora está el pedido de disculpas de Lula a Milei. Y seguramente que Milei no se va a disculpar nunca porque no tiene de qué disculparse, ¿me entendés? Pero porque ¿sabés cuál es el problema de Imacu? Es decir, cuando vos asociás gobierno a la persona, al nombre propio, Lula es el presidente de Brasil, no es el dueño de Brasil. Exacto. Milei es el presidente de la Argentina,
pero no es el dueño de la Argentina, o exacto, todo lo que haga Milei afecta a la Argentina. Sí, ese presidente de la República tiene que tener determinadas cuestiones en la diplomacia y algunos manejos en la diplomacia, tanto uno como el otro. Pero, a ver, también convengamos que Lula le hizo campaña a Massa. Total. Sánchez le hizo campaña a Massa. Total, como la Iglesia, perdón, como la Iglesia, como la Iglesia. Bueno, el de Colombia también le hizo campaña a Massa, no jodamos. Entonces, es decir, cuando me conviene, yo puedo y permito que exista un un intermediario, decís vos. Sí, exactamente. Y después tenés a ver, si lo hago yo está bien, es decir, yo salir y bancar a Massa está bien, que me meto en la política de otro país. Totalmente, pero por eso ahora, nunca le va. Yo puse, si claro, vos que lees mis tweets, lee mis tweets, lo sí, que puse hoy, viste, riéndome de el pedido de disculpas, no se va a disculpar nunca. Por eso, entonces me parece a mí, Macu, que la política pasa por otro lado. La política, mirá, yo, y lo que vos dijiste de Sánchez, y voy a usar una palabra no muy correcta, y vos sabés que soy muy correcto hablando, pero al empresario español le chupa un huevo la discusión de la mujer. De, pero ¿sabes? Obviamente, pará, a no ser que como ha pasado, perdón, como ha pasado que del gobierno de Pedro Sánchez los han apretado a los empresarios, Eso puede ser otra cosa. Ahora, Argentina y Brasil somos socios, es decir, vos te podés enojar, los presidentes, pelearse los presidentes, sí, pero por abajo, muchachos, hay un comercio diario todos los días, compartimos límite, frontera, comercio, competencia, hay empresas argentinas en Brasil, inversiones en Brasil, inversiones en Argentina. Entonces, se van a ver, el mundo, el mercado, se va a preocupar por una discusión de dos personas. No, para nada. No. Incluso lo que decís vos, fíjate que si lo llevas a Estados Unidos y Venezuela, los negocios que hacen esos dos países y lo opuestos que son. Pero pará, una pavada que un día me dijo un amigo norteamericano muy gracioso, me dice: vos te crees la pelea con Venezuela, pero las oficinas de PDVSA están en Nueva York. Claro. Claro, obvio. Yo enmarco la pelea con Pedro Sánchez, estoy totalmente a favor de Milei, la enmarco como la de dos personas que en este momento están con sus partidos liderando los países. Pero para mí, que saque la embajadora Pedro Sánchez, no la saca España, la saca el partido de Pedro Sánchez. Pero claro, es decir, porque a veces también la política, y la política internacional más, se transmite por gestos. Entonces, esto es un gesto en las relaciones exteriores donde Sánchez quiere demostrar algo. Sí, bueno, sí, para su favor en Europa. Claro, y le fue mal, y le fue mal aparte. Y le fue mal, claro, le servirá para la chiquita, pero en realidad, flaco, decir, no sirve mucho lo que hacen. Pero bueno, es parte del juego de la política internacional y seguramente a Sánchez le debe servir para algunas cosas. Diego, como sabes, yo suelo tuitear o equistear, no sé cómo llamarle ahora, equistear. Sí, yo tampoco sé cómo se dice, ¿viste? Pero bueno. Tengo a veces la suerte de que Milei los lea. Sí, es verdad, te felicito. A veces que opine, no es siquiera por la actualidad, sino que hace mucho que nos seguimos. Pero tengo algunos amigos, te cuento entre ellos, que hay veces que no coinciden y son tan amables, tan caballeros, tengo una mujer también diputada en la actualidad, que por ahí me hace una observación o me aporta desde el diálogo privado. Sí. Y vos, un día, me pareció que con respecto a lo del hijo y el otro candidato, hiciste una observación. Y yo quiero saber ahora, porque está más avanzado, esa observación la hiciste cuando recién salió el tema del hijo, que tiene un montón de gente y de especialistas que están en contra, pero también tiene muchas instituciones y ellos que ahora están a favor. Entonces, ¿cómo estás con eso en este momento? Yo tengo mi corazón, a vos te lo digo, subjetivamente, soy amigo de Manuel García Mancilla, del otro candidato. Claro.
que no sé qué perfil Manuel tiene, ¿cómo es ese candidato? No, Manuel es un fenómeno. Manuel es, para mí Manuel tiene el perfil de ministro de la Corte, es un tipo estudioso, claro, preparado. Pero para Diego, ahí, para mí, ahí lo ataron a la suerte del hijo, eso, sí, eso no le conviene, claro, a él, ¿no? Claro, pero para mí Manuel García Mancilla es, para mí es uno de los tipos que más conoce el derecho constitucional comparado, y principalmente con los Estados Unidos y la jurisprudencia de los Estados Unidos. Para mí es un tipo brillante, Manuel García Mancilla. Lo del hijo es lo que dice todo el mundo, mayoría, muchos apoyos que recibió, son apoyos casi de asociaciones de amigos de Macu y Diego, que obviamente, mandamos una adhesión. No tiene, para mí, más allá de esta discusión, yo creo que no tiene el perfil para ministro de la Corte, es decir, no tiene un expertise académico, no tiene publicaciones, no tiene antecedentes interesantes en cuanto al tema de publicaciones, procesos de investigación. Me parece que un ministro de la Corte tiene que tener un cierto grado de envergadura y valorizar el sitial que le están dando, muchísimo más amplio que lo que tiene un juez de primera instancia de Comodoro Py. Sumado también a eso, ¿no, Macu? Que es un juez de Comodoro Py, un lugar donde siempre se pone el foco en que es un lugar que sirve más para la rosca política que para hacer justicia. Claro. Entonces, esa es la crítica que yo hago. No es algo personal con el doctor Lillo. No, también, pero espera, claro, porque ahora te pregunto. Sí. Esto que nosotros conversamos o nos escribimos hace 2 meses, ahora, sí, ¿cómo lo ves? Porque está avanzado ahora, a mí me parece, y lo que a mí me preocupa por lo que vos decís es que lo del hijo, insisto, está pegado a lo de García Mancilla, es decir, que si no fuera el hijo tampoco va García Mancilla. Claro, claro, por eso es una cuestión muy compleja. Me parece que allí el presidente, no lo sé, no conozco bien, pero creo que le pifiaron con el nombre que le llevaron, pero bueno, es el presidente de la República, es su atribución, y hay que respetar la decisión del presidente. Ahora es el Senado el que le tendrá que prestar acuerdo o no a los dos candidatos que puso el presidente de la República. Ahora se abre el proceso nuevamente de impugnación, donde se arma un debate sobre los candidatos en el Senado de la Nación, y después será primero la comisión de acuerdos y después el pleno, que le prestará acuerdo o no a las candidaturas de las propuestas por el presidente. El otro día conversaba, me encontré, me invitaron a una reunión con, a probar los vinos riquísimos de Alejandro Vigil, ¿no? Te escuché. Ah, viste, bueno. Y en un momento, ya habíamos tomado 2 o 3 copitas, obviamente, me cruzo con alguien muy joven y le digo, bueno, viste que en realidad a mí muchas veces me conocen a mí, pero yo no sé qué hacen los demás. Entonces, claro, yo siempre pregunto mucho eso. Entonces me dice, yo trabajo para el Consejo de la Magistratura, incluso para la Corte, un abogado importante, ¿no? Sí. Entonces le digo, a ver, contame algo del Consejo de la Magistratura. Me dice, no, aparentemente cuando, viste, a los jueces les dicen, bueno, ahora habría que hacer un curso de esto y del otro, medio como que no quieren, viste, como que se aburguesaron, una cosa así me tiró. Viste, como que el juez ya llegó a juez o está ahí y no, viste, no quiero generalizar y tampoco es mi tema, pero presté atención a esa respuesta. Bueno, ¿qué pasa con ese juez que llega al Consejo de la Magistratura o a todo? O sea, no que llega, sino que es evaluado por el Consejo de la Magistratura. Vos sabés que hay una aportando algo a lo que dijo el colega que te dijo en esa degustación, hay un decálogo del abogado de Couture, que es un autor uruguayo, y uno de los puntos dice, sigue estudiando y estudia cada vez más porque eso va a perfeccionar tu cuando vos le das a juez y te planchás y tenés un problema, porque el derecho es dinámico y el derecho se aprende y se enseña, y todos los días aprendes algo con el derecho, como en la vida, vos todos los días, yo todos los días. Sí, o como la medicina, el médico que no sigue estudiando. Claro, mi viejo es médico, viste, si mi viejo, cuando una estupidez, ¿no? Cuando me operaron de la vesícula, me acuerdo que a mí me hicieron 3 agujeritos, mi papá tiene 90 años, ¿no? Entonces,
viene mi papá, me dice, ¿cómo es eso? ¿Se llama conoscopía? ¿Cómo es? No, claro, claro, ah, bueno, es una cirugía que ahora no me acuerdo el nombre, mirá, se me olvidó. Sí, sí, muy moderna, muy moderna, con muy tres moderna, agujeritos. ¿No? Son tres agujeritos. Y viene mi papá y me dice, pensar que cuando yo empecé la medicina, te abría como una sandía, me dijo. Y a los 30 días recién podías caminar, decía mi papá. Claro. Dijo mi papá, ¿no? Entonces digo, vos fíjate cómo el estudiar, modernizar, la dinámica, el avance de la ciencia te ayuda a vos comprender determinadas cuestiones que si un juez se achancha y se aburguesa y no se perfecciona y no estudia, tiene un problema. Ahora, tampoco quiero, y esto te lo digo a vos en toda la confianza, después te lo mando por privado, a mí que me gusta con vos hablar por WhatsApp, sí. Un juez amigo mío que hace dos meses que el flaco está recorriendo el mundo, ¿viste? Flaco, y el juzgado, ¿quién está laburando? Claro, totalmente. Claro, ¿viste? Sí, claro, y suben en su Instagram, sube fotos, ¿viste? En Washington, en Texas, en México, en Perú, y yo tengo que decir, pero flaco, si no estamos en feria, hacerlo cuando estamos en feria, no cuando el juzgado tenía que estar trabajando. Totalmente. Bueno, entonces, además que lo hacen público, no les importa, claro, ¿no? Claro, porque por lo menos tiene un poquito de pudor. Claro. Por lo menos tenés que tener un poquito de pudor. Viste, no todo es mostrar en Instagram o en las redes sociales lo bien que la estás pasando con la que te llevas por mes. Claro, tal cual. Porque hay mucha gente que la está pasando mal. Tal cual. Laparoscópica se llama lo que te hicieron. Exactamente. Laparoscópica. Escúchame, claro. No, es impresionante. Bueno, otro día hablaremos de medicina, decime, porque veo que debes entender un montón también. A mí me operaron y me pareció increíble a las dos horas, tres horas, me mira mi amigo y me dice, te doy el alta, y me fui a mi casa. Claro, yo al otro día me fui caminando de la... Por eso mi papá dijo que te abría como una sandía y estabas 30 días en la cama. Y yo el otro día salí caminando de la clínica como si nada. No podía hacer fuerza, nada, pero salí caminando. Entonces es muy loco todo, cómo evoluciona la ciencia y las ciencias, cómo van evolucionando y cómo favorecen al ser humano. Eso es lo que es interesante y lo que es espectacular, ¿no? Es decir, es algo que vos vas aprendiendo todos los días. Pero totalmente. Vos que vas a hablar con tu cardiólogo, un tema, y así no te jodo más, que tenés un... No, vos hablás, yo voy a hablar hoy con un cardiólogo, no sé si escuchaste. Bueno, por eso, sí, por eso te escuché, por eso, es decir, lo que hay que, lo tiro como mensaje, yo dejé de fumar hace dos meses, y la verdad, te cambia la vida dejar de fumar, es decir, es algo increíble. Lo tiro no como tengo experiencia porque nunca fumé, pero escuché que todos dicen lo mismo. Pero para tus oyentes... Se puede y es espectacular, es algo muy bueno. Mirá qué bueno. Vos sabés que cuando me fui a hacer ese prequirúrgico con el doctor Belis, Elvis, perdón, Marcelo Elvis, el tipo divino, muy deportista, o sea, viste esos médicos, a mí me gusta el médico que seguramente tu papá sería, porque los médicos buenos eran así, que contienen, que te saben hablar, viste, que no te sacan carpiendo del turno que te toca, viste, que tienen su tiempo. Una pavada te voy a decir. Mi mujer se enoja porque yo busco médicos viejos. Entonces me dice, ¿para qué querés médico? Porque el médico viejo te toma la presión, te golpea la rodilla todavía con el martillito, te claro. oculta, te habla, te pregunta, ¿cómo andás? ¿Qué tal tu trabajo? Viste, esa manera que creo que la aprendí con mi papá, ¿no? Es decir, cuando yo veía como mi viejo cómo trataba a sus pacientes. Hermoso, eso es hermoso. Mi amigo, el que me operó a mí, se llama Cristian Fuster, fue aquel médico muy joven que operó a Cristina del hematoma subdural, ¿te acordás? En el Favaloro, sí. Estaba Manes también ahí metido, en el equipo de Manes, ¿no? Algo así, o Manes... Bueno, Manes no es cirujano, pero Manes lo llamó a Cristian para que la vea así. Exacto. Sí. Bueno, y después ella lo eligió a él para que sea quien lo operó. O sea, y yo soy amigo hace muchos años con Cristian, pero Cristian es de esas personas que te atiende, tiene su tiempo, ¿viste? O sea, te pregunta. A mí cuando, soy íntimo amigo, cuando me dijo te voy a operar y después me citó en su consultorio, me dijo, ¿qué querés saber? Pregúntame. Y yo me tenía tanto miedo que no,
no pregunté nada. Claro. A mi amigo. No, sí, obvio. No, es una anécdota maravillosa. Y después cuando el cardiólogo me dice, ¿quién te opera? Y yo le digo, Christian Fuster. Me mira, escucha esto, Diego, me mira y me dice, Dios. Messi, así que Messi, me quedé, Messi. Yo ya tenía mucha confianza en Cristian, pero con eso me quedé súper tranquilo y se lo voy a comentar a Elvis. ¿Y la operación del corazón, que fue corazón abierto, no? ¿La cuál? ¿La operación de quién? La tuya. No, yo tuve un quiste en la columna, me sacó un quiste de la columna. Ah, bueno. Ah, por eso no podés correr ahora. Claro, ahora caminé todo, pero... Era un quiste que cuando se te... Pues, yo no sabía. ¿Te viene el gimnasio el otro día o no? Sí, porque yo hasta último día estuve entrenando. Ah, por eso, te vi la foto el otro día en el gimnasio. Sí. Yo entrené hasta el... O sea, me operé el viernes y entrené el jueves. Porque esa es una forma para que después la recuperación sea más rápida. O sea, llegás muy bien físicamente, te operás y después no decaes tanto. Ah, ok. ¿Entendés? Así que bueno. Bueno, Diego, te hago la última pregunta. ¿Tu amigo no va a ser más vocero? ¿Estás preparado para que te llamen para ser el vocero? No. Va, no sé. ¿Cómo lo ves? No. Yo creo que Manuel es un fenómeno que hay que dejar en el lugar que está, que lo está cumpliendo muy bien. No, pero va a ser político. Esto, olvídate. Se pasa. Ahí va a quedar una vacante. Por ahí va a ir Lanari. Alguno tiene que ir. Yo creo que siempre aquel que entra a la función pública o se transforma en servidor público, automáticamente se transforma en político. Yo creo que Manuel ya es político, Lanari ya es político, es decir, Serenenidi también ya es político, todos son políticos, es decir, es un tema muy interesante para analizar, es decir, qué es el político y qué es la política, y cómo la política, a través del político, está al servicio de la sociedad para transformar la realidad, que para mí eso es la política. Y creo que Manuel y todo el equipo de chicos que lo acompañan son personas que tienen esa idea de querer transformar la Argentina. Y me parece que en algún momento tenemos que darnos la oportunidad y tener la suerte a ver si lo podemos hacer. Totalmente. Diego, te mando un abrazo fuerte. Muchas gracias. Un beso gigante y cuídate, Macu. Chao, gracias. Adiós. Dale, chau. Diego Armesto es abogado constitucionalista aquí conversando con nosotros. Enseguida volvemos.